mujer de 28 años de edad perdió la vida al ser atropellada en la Interestatal 15, en las cercanías de la salida 600 South. El incidente se suscitó a las 6:30 de la mañana, según el reporte del Departamento de la Policía de Salt Lake. Aparentemente, la mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos, tras haber sido arrollada por el auto de un conductor que colaboró durante el proceso de forma favorable con las autoridades. La Interestatal 15 y la Interestatal 80 se mantuvieron cerradas por un par de horas. Oficiales de la policía piden a los conductores que sean sumamente cuidadosos y de estar pendientes de peatones en el área, así como también advierten a los peatones que respeten las señales y vías designadas para ellos.